Yo vencí la depresión. En mi vida, desde pequeña, yo sufrí con carencias de familia. Había insultos, golpes, y a raíz de todo eso, en mi juventud, yo empecé a crecer con vicios. Todo empeora en mi vida, fue con, desde mi vida amorosa, fueron los fracasos, en la cual ellos me insultaban, me golpeaban, me humillaban con malas palabras, y eso es lo que más me dolía. Todo eso empezó a raíz de mi vida, a tener depresión, tristeza, angustia, ese vacío que yo necesitaba. Yo decido vengarme a través de la santería. Me involucré con una imagen de la muerte en la cual yo le rezaba para que esas personas sufrieran lo que yo estaba yo sintiendo, porque yo era una persona muy vengativa. Y de ahí traté de hacer lo más posible que ellos sintieran el dolor de lo que yo estaba yo pasando. Hacía yo amarres, entonces de ahí me involucró a mí. En vez de que a ellos les involucrara, me involucró a mí, en mi vida espiritual, porque yo ya vivía de tormentos, escuchaba yo voces, tenía yo pesadillas. Cuando yo dormía sentía las manos que me apretaban el cuello. A este grado que yo llegué, ya llegaron esos pensamientos de suicidio. Intenté dos veces quitarme la vida. Una, pues atando el cordón en la ventana y ahorcarme. La peor humillación de mi vida fue cuando yo le dije a esa persona que me iba a quitar la vida. Y él me dijo, quítate la vida, date un disparo en la cabeza. Y ahí es donde yo llegué a fondo. Y llegué a la casa y dije, hasta aquí, Aída, hasta aquí. Yo llego al Templo de los Milagros y participo de la reunión. El primer día que empezaron a hacer la oración, para mí fue un desahogo. Encontré esa paz, esa alegría, esa oportunidad de seguir viviendo, de tener esa felicidad primeramente. Yo sigo luchando, buscando, perseverando en las oraciones y pues no dejé de ir. Me llené más. Yo sigo luchando, yo sigo perseverando y pues puesto que yo ya había sido sanada, yo ya había sido liberada de las depresiones, la tristeza, ese vacío que ahora Dios me llenó y pues sigo luchando, buscando una oportunidad en mi vida amorosa.